Soy Enrique Saracho, psiquiatra, y tengo el gusto de dirigir Ediren Cooperativa de Salud, que es un colectivo de profesionales de la salud de Vitoria, buscando nuevos modelos alternativos de intervención en salud. Desde ahí trabajamos en un departamento clínico, haciendo sobre todo en el campo de la salud mental y de la fisioterapia. Trabajamos en un departamento comunitario, en lo que es intervención con grupos de mujeres, de padres, de adolescentes, de tercera edad. Y también damos docencia, tenemos otro departamento donde damos docencia a profesionales. Un poco lo que nos aglutina, un poco el espíritu de trabajo en Ediren, es que entendemos que la salud se juega en los modos de vida, en incidir en lo cotidiano. Hoy en día, que todo el mundo se especializa en patologías cada vez más complicadas, nosotros nos especializamos en la salud y en lo supuestamente normal, ¿no? En los modos de vida supuestamente normales, que son normales pero distan mucho de ser sanos, ¿no? Entonces ponemos en marcha dispositivos, disponemos de herramientas de trabajo grupal que nos permiten tomar conciencia y hacer una lectura crítica de nuestro modo de vida. Lo importante no es crear nuevas asociaciones o nuevas instituciones, sino aprovechar el tejido social que ya está, que muchos de ellos están organizados en instituciones y otros no. Y podemos llegar a colectivos a través de acciones concretas y puntuales, no tanto a través de organizar instituciones, sino más bien acciones de calle, acciones de pie de calle, puntuales y concretas. Aquí hemos visto que hay mucha potencia y mucha capacidad de movilización para estas acciones puntuales. Y el tema de gradiente de participación también es algo que nos ha dado mucha guerra, de que la participación hoy en día pues va más, o sea, que hay grados, ¿no? Y que no podemos pedir a todo el mundo el mismo nivel de implicación en el mismo momento, ¿no? Sino que hay una red, hay un tejido social que se va renovando, que hay un recambio, en donde las personas van participando en función de su momento, de sus intereses, y eso no tiene por qué ser algo que no sea eficaz. Soy Enrique Saracho, tengo el gusto de dirigir Ediren Cooperativa de Salud, y hemos sido invitados a esta experiencia y vamos a explicaros un poquito lo que ha significado para nosotros esta experiencia de Traslab, y con eso os vais a hacer una idea de qué es Ediren, ¿no? Y vamos a utilizar nuestra técnica fundamental, que es la dramatización, es el juego dramático. Quiero decir que para nosotros ha sido todo un gran descubrimiento esto de la metodología 2.0 de los audiovisuales. Estamos en la idea de familiarizarnos cada vez más, de introducirnos en todos estos lenguajes, pero no tenemos la agilidad todavía desarrollada, ¿no? Entonces, por eso hemos andado bastante apresurados y vamos a utilizar lo que es nuestra herramienta fundamental, ¿no? Que es básicamente la dramatización. Entonces, para nosotros el cuerpo y el ocupar un espacio y un protagonismo del cuerpo pues es una forma de transmitir cosas muy, muy valiosa. Entonces, por aquí me da cuenta que es dramatización improvisada y no profesional. Bueno, Ediren es un grupo de profesionales de la salud. Básicamente, profesionales de la salud compuesta por, fundamentalmente, por psicólogos y médicos. En principio de la salud mental, pero que ahora mismo estamos ya abriéndonos también a la salud corporal a través de servicios de fisioterapia, de trabajo corporal, ¿no? Que integramos con otros servicios de salud mental. Bien, somos un grupo de profesionales de la salud insatisfechos por los modelos de salud que existen actualmente. Porque si nos vamos a la sanidad pública, vemos una masificación y
Luego, por otro lado, vemos una relación en donde los profesionales están muy desmotivados y muy burocratizada. Entonces, por otro lado, tenemos otros modelos de salud donde está la sanidad privada, muy, muy basada en la alta tecnología y en unos recursos a los que no están al alcance de todos. Entonces, nosotros en Eviden estamos de acuerdo con Voltaire cuando nos dice que la salud es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los médicos. Entonces, buscábamos modelos de intervención, modelos de salud que devuelvan protagonismo a la población. Y estuvimos buscando, y buscando bastante, porque no era fácil, puesto que las herramientas, los instrumentos de la medicina no nos valían. Se nos quedaban pequeños y no nos valían. Entonces, finalmente, descubrimos la herramienta de la psicología social, ¿no? Y para eso fue un gran descubrimiento. Es decir, ahí es una herramienta basada en el trabajo en grupo. En el trabajo en grupo, y además en un trabajo que estaba basado, descubrimos una herramienta potente porque estaba basado en el espacio grupal y en la dramatización de nuestros modos de vida de hoy, ¿no? Es decir, que nosotros que andábamos buscando transformaciones grandes, pues finalmente nos dimos cuenta que la vía de acceso más potente era la herramienta de transformación microsocial. También se está hablando mucho de lo micro. Pues nosotros también coincidimos, y hay una gran sintonía, en el trabajo de abajo hacia arriba y en el trabajo micro. Descubrimos y pusimos en marcha como una parte de nuestra actividad en salud en los grupos de reflexión. Grupos de reflexión con población y con población normal. Y grupos de reflexión sobre nuestra forma de vida de hoy normal, supuestamente normal. Esos grupos, cuando funcionaban, y funcionaban en un trabajo, en un formato de 15 sesiones, cuando terminaban las sesiones, generaba un gran impacto y muchas ganas de continuar en las personas. Se habían producido pequeñas transformaciones que las participantes de esos grupos valoraban mucho y que querían seguir, y demandaban seguir, ¿no? Entonces, algunos de ellos se siguieron juntando por su cuenta en cafeterías y todavía a día de hoy se siguen juntando una vez por mes a algunos de esos grupos. Otros conseguían convencer a las instituciones para que nuestros programas eran primero de un primer nivel, pero luego salían y querían continuar y solicitaban un segundo nivel, finalmente siguieron con un tercer nivel. Luego, hasta ahí era donde nosotros llegábamos, pero luego, a demanda de los propios grupos, sacamos un cuarto nivel y ahora ya estamos por el quinto nivel. Es decir, 5 años consecutivos de grupos, el mismo grupo, trabajando un poco con el mismo método y un poco con diferentes temáticas, pero relacionados con los modos de vida familiar de hoy. Bien, entonces, nosotros, otros grupos, pero muchas de esa energía que se generaba en esos grupos se disipaba y se perdía. Desde ahí, Eviden intenta capitalizar un poco esa energía, ese capital social que vemos ahí, a través de crear una asociación, que es Ascuncha. Ascuncha Crecer en Salud. Entonces, hay algunas pequeñas que tiene un gran éxito en la sensibilización y en la concienciación, pero en el momento que todas esas personas se les plantea dar el paso a que se estructuren, ¿no?, y se asocian y pasen a una acción que no está dirigida hacia adentro del grupo, sino que está dirigida hacia afuera, entonces, de repente, toda esa respuesta, toda esa energía, ¡bum!, se nos va y desaparece. Entonces, Eviden viene a traslado con este problema y plantea este problema. De alguna manera, la respuesta que tiene en traslado nos damos cuenta de traslado que la institucionalización formal asusta mucho.
y que más que pensar en crear ascuncha, lo que tendríamos que pensar es en crear acciones, acciones concretas y puntuales. ¿Eh? Encuentros, acciones que tengan, en donde haya gente que se junte, luego puedan separarse y luego se puedan juntar en otro tipo de acciones. ¿No? Bien. Y luego, otra de los grandes aportes que ha conseguido trasladar para Ediren ha sido el no crear nuevas instituciones, sino utilizar las que ya existen, los grupos de trabajo que ya existen, conectarnos con ellos y darnos a conocer. Esa es la que... y a animarles a que compartan con nosotros esos espacios de protagonismo y de acción. Bien, ya está.